¿Nunca os ha pasado que de tanto viajar y después de un viaje muy largo no sabéis dónde estáis? Estamos en Atlanta, Estados Unidos. Pero del aturdimiento no sabéis ni a qué habéis venido. Veamos. Atlanta es una ciudad importantísima de Estados Unidos. Tiene el aeropuerto con más tránsito de todo el país. Es la sede y el nacimiento de la Coca-Cola. No, a eso no hemos venido. También es la sede y el nacimiento de la CNN. Tampoco. Los Juegos Olímpicos del 96. No. Martin Luther King. Ojalá. Pero tampoco. Estoy viendo aquí dos bolsas que igual me pueden dar una pequeña pista. Veamos. Primera pista. MLS. La Liga Estadounidense de Fútbol. Creo que ya me voy dando cuenta de dónde estoy. La clave de todo. Atlanta United. Me han dicho que este club, de apenas un año de vida, tiene el mejor estadio de todo el mundo. ¿Será verdad? Vamos a comprobarlo. Espérate. Así no, ¿vale? Así mucho mejor. Seguidme en Instagram, porque esas dos bolsas van a ser sorteadas allí. Y por cierto, al final del vídeo habrá otro sorteo. Sorteo muy especial de una gran camiseta. Nos vamos. En un sitio que empieza a recordarme, hay un montón de gente vestida con colores de camisetas de fútbol y ya empiezo a recordar ahora mismo, creo, por qué he venido aquí. La gente utiliza los aparcamientos colindantes para juntarse, comer, beber y sobre todo practicar todo tipo de actividades. Me han dicho que busque a una chica que se llama Andrea, que es la que me va a enseñar cómo llegar hasta el estadio, ¿vale? Hola, ¿tú eres Andrea? Oh, sí, mucho gusto, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Oye, me has dicho que eres la jefa de todo esto. Bueno, así me ponen, digamos, ¿verdad? Mola que ser una tía y ser la líder de todo esto que está aquí montado. Sí, si me ponen la tía, qué rico. No, pero sí, estamos en un tailgate. Esto es un tailgate aquí en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. Sí. Estamos representando a dos grupos que se llaman Delta 17 y Blackhearts, pues fanáticos de Atlanta United. ¿Qué se siente aquí? ¿El modo de animación? Se me hace el corazón así, ¿me entiendes? Y saber que toda la gente está aquí específicamente para seguir nuestro equipo es algo fenomenal. Andrea, yo tengo el problema de que no sé cómo llegar al estadio. ¿No sabes? ¿Quieres que te diga? Dime. Es fácil, si caminamos por aquí me seguís. Es más, si le preguntas a la gente, todo el mundo te dice por dónde ir. Yo cuando esté ahí, ¿qué canto? Te voy a decir un canto bien fácil. Empieza con vamos, vamos, ATL. ATL quiere decir Atlanta. Atlanta. Vamos, 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 ATL. Pa, pa. Vamos, 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 ATL. Pa, pa. Vamos. Sigo pensando que yo aquí ya he estado, ¿eh? Sí, Rodri, tú has estado aquí y has hecho incluso un bonito tour con todo esto vacío. Estamos en uno de los palcos de retransmisión de radio. Las pantallas se encienden con un iPad. Estamos en uno de los palcos VIPs. Fijaos la calidad de las butacas. Tiene todo tipo de facilidades dentro. Tiene esta mini barra de bar, con palomitas, comidas, fast, nevera. Este es posiblemente el palco más lujoso en el que haya estado yo en mi vida. Un buffet para comer. Yo creo que aquí también está. Y has visto cosas como esta. Rodri, has estado en uno de los vestuarios de la NFL. Este es solo el vestuario de los visitantes. Rodrigo, también has visto cómo dentro de la zona VIP hay todo tipo de establecimientos para comer o beber y todo tipo de establecimientos también para estas cosas. Para tener todo tipo de lujos, todo tipo de descansos y todo tipo de comodidades como si fuera un hotel 6 estrellas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar con Héctor Villalba, que es este chico de la derecha, cuyos orígenes son muy humildes. Bueno, yo salí de la 1114, que está en Bajo Flores, en plena capital, justo enfrente de la cancha de San Lorenzo. Encontrarme con esto creo que es una diferencia grande, hermosa. Como dije, es algo impresionante, único. Y nada, nosotros, yo como mis compañeros, tratamos de disfrutar todo el momento que estamos pasando. Empiezo a acordarme de que aquí estuve ayer, pero es mucho mejor lo que está ocurriendo aquí mismo en el día de hoy. En el Santiago Bernabéu, en el Allianz Arena. Nada, nada, nada.
nada tan espectacular como este estadio. De una pantalla arriba, una corona 360, apenas un año de vida del club, tiene hasta grupo de animación, tiene todo. Que tenéis que saber de este partido, es un derbi del sur, Atlanta contra Orlando. El Atlanta United apenas lleva un año de existencia y ya tiene 35.000 socios, espectacular. Y aparte es el partido de máxima asistencia en la historia de la MLS. Acaban de batir el récord, 70.425 espectadores. He conseguido llegar justo a un sitio al que siempre he querido entrar, la grada de animación de un equipo. Vamos a ver si me puedo colar. Venga. Mirad la cantidad de gente que hay, ¿eh? Ahí está Joseph Martínez. Hola, soy Joseph Martínez, jugador del Atlanta. Un saludo y también un fuerte abrazo a los suscriptores. La gente se mete ahora mismo en el vestuario. Yo pensaba que esto solo pasaba en las películas, pero pasa en realidad. Como podéis ver, hay hombres y mujeres dentro del vestuario del Atlanta, esperando a hacer su trabajo de periodistas. Mientras veis las taquillas de los jugadores. Esto es la primera vez que estoy en un vestuario con los jugadores dentro. Ahí los veis, los jugadores, que no es coña. Mires a los jugadores desnudos, ¿eh? Sí, fue un partido muy difícil, un partido complicado, creo que... Carlos Guerrero, Carlos. ¿Cómo estás? Oye, ¿esto lo hacéis? ¿En México lo hacéis? Estoy impresionado porque esto sería imposible, impensado, el poder estar tan de cerca uno como periodista, como reportero de los jugadores es imposible, al menos dentro del vestidor. Todo lo que se haga de entrevistas es fuera del vestidor, en la zona mixta, pero dentro jamás, impensado. Yo viví en Estados Unidos en 2004, en Ohio. Incluso jugué en el equipo de fútbol de la universidad. No os podéis ni imaginar lo que ha crecido el fútbol aquí en Estados Unidos a cualquier nivel. La MLS para mí ya está a la altura de ligas como la belga o la holandesa. Y por eso precisamente creo que hay que tener especial atención a lo que está pasando aquí. A nivel de infraestructura, a nivel de masa social, a nivel táctico, a nivel deportivo, a nivel de jugadores, tiene cosas que ya van muy por delante. Sobre todo infraestructuras y también el tema de la comunicación y el marketing en redes sociales. El ejemplo es el de Atlanta. Apenas un año de vida ya tiene más de 35.000 socios, máximo histórico de capacidad en la MLS con más de 70.000 tíos en el mismo estadio y una ciudad volcada por y para el fútbol que en teoría no es uno de los deportes principales de este país. Quitaos los complejos, consumid MLS. Gracias por la invitación a María Isabel, a Gabri y estas dos bolsas se sortearán también en Instagram. Esta camiseta la sortearemos aquí, abajo en comentarios, si me contáis quién es vuestro jugador favorito. Pero ¿esto qué es? Mira del tamaño, ¿eh? Esto es... Madre mía.